En México, incidentes aislados de violencia marcaron también hoy las votaciones para elegir a los gobiernos de 12 estados en comicios que podrían determinar las probabilidades para que el Partido Revolucionario Institucional retenga la presidencia en las elecciones que se celebrarán dentro de 2 años. Jessica Cermeño, desde el puerto de Veracruz, con la información. Entre irregularidades, así ha transcurrido la jornada electoral en 14 estados de México. En Veracruz, la elección más importante del día, por ser el tercer estado con más electores del país, 5.6 millones, hay miedo. El día de ayer nos estuvieron mensajeando con amenazas, llamadas a teléfonos de casa habitación. En estas elecciones no se definirán solo 12 gobernadores, sino la permanencia del Partido Revolucionario Institucional en la presidencia para 2018. En 5 de estos estados, el tricolor ha gobernado ininterrumpidamente por más de 80 años. Y en algunos, como Veracruz, mucha gente pide el cambio a gritos, como Graciela Rodríguez. ¿Cómo se juega Veracruz hoy? El cambio, la seguridad, la tranquilidad, tengo hijas, el futuro. Están empatados 3 candidatos en la contienda por la gobernación. Ellos llamaron a la calma. No debía haber un solo caso de violencia, menos en unas elecciones. Es una fiesta cívica. Exhorto a todas las veracruzanas y veracruzanos a que salgan a votar, a que nadie se quede en casa. Pero las irregularidades se presentaron. Un hombre fue detenido por supuestamente comprar votos. Y uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes fue retenido por policías, acusado de llevar efectivo para cooptar sufragios. Además, en una casilla hubo disparos al aire. Fue una cosa muy espantosa, porque se oyó traca, 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 y eran policías. A pesar de las amenazas, las autoridades electorales veracruzanas reportaron la instalación correcta de prácticamente el 100% de casillas para este estado, más de 10.000. En otros estados también hubo problemas. En Oaxaca, encapuchados se llevaron una urna. Hay más de 100 detenidos. Y en Chihuahua, el expresidente Felipe Calderón tuiteó que en la sierra, desconocidos cerraron caminos y secuestraron a 2 integrantes de su partido. Pero su sucesor aseguró que todo está en calma. Que ha habido solamente incidentes muy aislados. No tengo reporte de algún incidente mayor. En el puerto de Veracruz, Jessica Cermeño, Univisión.